Y lo estábamos comentando desde el comienzo del programa, las jubilaciones aumentaron por debajo de la inflación por tercer año consecutivo. Por eso, para hablar del tema, ya tenemos con nosotros aquí en estudios a Ariel Ferrari, que es justamente integrante del equipo de representación de jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social. Muchísimas gracias por estos minutos y si le parece empezar justamente por eso, la primera reflexión de cara a esta información que se confirma una vez que los datos ya están sobre la mesa. Exacto, porque por segundo año consecutivo es cierto que ya en el 2019 unas décimas, no había llegado un 1%, también hubo pérdida, pero después de haber pasado una década y media donde los salarios crecieron y acompañando el salario, producto de que se relaciona con el índice medio de salario, jubilaciones y pensiones también crecieron. Para ver una situación igual durante dos años con una pérdida importante, este año acumulamos 3.5 de pérdida de capacidad de compra, hay que ir a la crisis del 2002 en 2003. Posterior a eso siempre o empató con la inflación y bueno, y acá nuestra preocupación, porque dejan de entrar a los hogares de los que menos tienen, que son jubilados y pensionistas, porque la inmensa mayoría son jubilaciones bajas, y además, no hay consumo en el mercado. De esos más de 190 millones que entre el año pasado y durante este año dejarán de pagarse por no, por lo menos, mantener la capacidad de compra, que es una voluntad que puede tener el Poder Ejecutivo, de aplicar, en vez del índice del salario, en este caso, la inflación, lo que ha sido el IPC. Puntualmente también hay una preocupación por las jubilaciones y pensiones más bajas, en las cuales hubo un tema con un aumento de julio que ustedes consideran no se respetó. ¿Cómo es bien ese tema para echar luz y que quien nos está mirando lo comprenda? Bueno, antes de tratar de explicar algo que es complejo, porque las cifras es complejo, y eso confunde. Sí. Pero a ver, todos los jubilados y pensionistas, no solo los del BPS, de los otros institutos también, militar, policial, profesionales, el aumento general que dispuso el Poder Ejecutivo es 6,16. Quiere decir que a lo que ganaba en diciembre hay que ponerle un 6,16. A los más pobres, a los que menos tienen, a las jubilaciones mínimas, las que desde el 2006, en cada julio, se da un aumento diferencial para tratar de que crezcan y no estuvieran en 8.000 pesos, porque la ley 16.713 dispuso que allá en el 95 era 500 pesos y debería subir cada vez que subiera la jubilación. Hoy serían 8.025 pesos, pero producto de esa política llevada desde el 2006, hoy está por encima de 15.000. Es insuficiente, pero no es lo mismo. Bueno, ¿qué sucedió? Las jubilaciones mínimas, en vez de un 6,16, en la práctica se le dio un 4,44. ¿Por qué? Porque por primera vez en 16 años, el ajuste que se había dado en julio se le retiró el 1 de enero. Se borró. Dice que fue un adelanto. Nosotros planteamos en el directorio, porque estamos haciendo la suplencia del director Amaro y nos tocó ingresar este mes, en la sesión pasada del miércoles, que deberíamos consultar al Poder Ejecutivo a ver si interpretó bien el BPS en la aplicación de este decreto. Porque en julio el Poder Ejecutivo decía que es una población vulnerable, que quería hacer y continuar con las mismas políticas que él había hecho el año anterior y los anteriores gobiernos también. Hacía referencia a llevarla a un monto de 3.1 bases de BPC en julio. Resulta que ahora parece que esa voluntad se acortó y las jubilaciones quedaron a 3.05. Entonces, es una preocupación. Dentro de un rato se reúne el Consejo Directivo Nacional de ONASPU, donde tendremos que ir a informar y evaluará, además, los pasos a seguir, porque si no es un error esta interpretación, termina siendo un horror. Porque Artigas decía que los más infelices sean los más privilegiados y acá son los más perjudicados, los pobres, los que menos tienen. Ahora, ¿qué dice el director y en general del Banco de Previsión Social? Y si se piensa trasladar esto, como ya se ha hablado en otras oportunidades, al Ejecutivo, al Ministerio de Economía, ¿qué avances hay en ese sentido y sobre todo para considerar este desajuste que hubo entre julio y diciembre? Bueno, es que pensemos, esto lo confirmamos a partir de la impresión de los recibos que se están pagando en estas horas. ¿No? En la sesión del directorio del miércoles
se planteó, bueno, porque siempre haya sido de una forma, no tiene que seguir siendo siempre igual. Lo que permite la democracia es cambiar. Y bueno, y ahora cambiamos. Lo que yo no puedo compartir, que se cambie en perjuicio de 145.000 jubilados pobres, pensionistas pobres. Ferrari, para entenderlo, ¿en julio cuánto se cobraba? En julio... Pasándolo a números, aquí, para no tanto 15, porcentaje. 15.097 pesos. ¿Y en diciembre o enero? Va a ser 15.768. ¿Y debió 4, ser? Y debió ser 16.008. Si se hubiera considerado el aumento de julio. Exacto, porque esos 243 pesos que se dio en julio, que el ministro Mieres dijo, sí, es insuficiente porque reclamábamos más, pero es una señal de continuidad de una política. Resulta que en diciembre esa voluntad, esa señal desaparece. Todavía está la posibilidad de que se deba a un error de interpretación y que esto pueda subsanarse. Bueno, eso es lo que pensamos nosotros. Le pedimos al directorio hacer la consulta al Poder Ejecutivo, se pasó a votación y solo tuvo la voluntad de preguntarle al Poder Ejecutivo el representante de los trabajadores y nosotros, jubilados y pensionistas. El resto del directorio, los cuatro directores políticos y el director representante de los empresarios, dijo que para ellos estaba bien aplicado. De hecho, Sixto Amaro pidió una reunión con el presidente de la República. Exacto, eso antes de esta situación se sigue, por supuesto, de alguna forma más vigente que nunca esa necesidad y esperemos que se cumpla, porque nosotros empezamos el año y a los pocos días nos reunimos con el doctor Aristi, que en ese momento estaba ejerciendo, digamos, estaba de licencia Mieres y él estaba de ministro. Le habíamos planteado ya una preocupación porque los recibos que nunca había pasado, los aumentos diferenciales, eso del 2008, del 2010, se habían separado y aparte en otro renglón los 243 de este julio pasado. Cuando vemos en enero, resulta que los 243 se desaparecieron. Es como que estaba desglosado y desapareció. Sí, exacto. No estaba, antes estaba incluido dentro del total, antes, esa es la diferencia. El primero de enero del 21 era 14.854. El primero de julio pasaba a ser 15.097, pero decía 15.097. Por ahí, por noviembre, cuando se dan los recibos en diciembre, en vez de decir 15.097, decía cuánto era el básico de jubilación, cuánto eran los aumentos diferenciales y en otra línea los 243. Todo eso sumaba 15.097. Claro. Pero cuando va a cobrar enero, ahora en febrero, resulta que esa no se línea tuvo en desaparece. Cuenta. Desaparece y no se tiene en cuenta para el ajuste. Pierden 240 pesos cada uno y son jubilados. Algunos, hay entre las jubilaciones, para ver, ¿no?, datos, hay, es cierto, distintos sectores de actividad, pero por edad avanzada hay más de 35.000, por invalidez hay más de 18.000. Es decir, es gente que tiene un presupuesto y necesita, además, más que otros, por su dificultad. En eso quiero detenerme. ¿A qué situaciones se enfrentan estos miles de jubilados y pensionistas uruguayos? De no poder hacer frente a que de repente tienen que ir a pedir préstamos para pagar otros préstamos, para ir al supermercado, para comprar medicamentos. ¿Con qué situaciones se encuentra tanto la representación dentro del BPS como NAJPU? Bueno, es la más preocupante. Por eso, cuando el 28 de noviembre fuimos a las elecciones, llevamos una plataforma, y ese es nuestro compromiso ahora, y lo ha sido desde antes, de que deberían tener políticas focalizadas, no solo a través de los aumentos, sino a mirar los tickets, los copagos, los servicios. Bueno, hay tanta espalda, ha ganado tanto la UTE o ANCAP, ¿por qué? Bueno, la garrafa para los de menos ingresos, el costo fijo que tiene tanto el teléfono como la luz, ¿por qué no se ahora, rebaja? Ahora, un proyecto, el de la garrafa, que desde el periodo anterior de gobierno veremos, que finalmente nunca tuvo la firma. Lamentablemente, casi llegamos a firmarlo, pero bueno, era un hecho en su momento. De casi no se muere nadie, y perdieron esa oportunidad, y no se concretó, y después lo planteamos en los primeros días de enero al doctor Aristi, tema, el de la UTE. A veces los cargos fijos en la UTE, en la OCE, son más de lo que consume. Claro.
Es decir, lo que me cobran por el contador es más de lo que consume. Ahora, Ferrari, ¿esas son alternativas entonces? ¿Que se mejoren las tarifas de UTE? ¿Que se puedan acceder a servicios tal vez más económicos que el resto de la población? Sobre todo a esos 150.000 jubilados y pensionistas. Nosotros no hablamos en ese caso, en esa propuesta, solo de los 150.000. De las jubilaciones más bajas. Porque no hay diferencia. ¿Qué porcentaje abarca qué cantidad? No hay diferencia entre el que gana 15.000 y el que gana 20.000. Claro. Es insuficiente. Pero no estamos planteando para todos. Pero hoy, en este universo del ajuste, casi por debajo de lo que es la general, hay unos 100, según el pago del año pasado, hay unos 146.000. No son todos dependientes. Entre ellos hay unos 38.000 que son trabajadores por cuenta propia, un pequeño productor rural, el almacenero, que a veces que paga por fito y entonces se jubila con la jubilación mínima. Es decir, pero es un universo muy, muy amplio. Uh-huh. La mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres. En el caso de las pensionistas de sobrevivencia, las pensiones por viuda mayores de 65 años, bueno, son más del 90% que reciben eso. Entonces, del interior, mujeres pobres son los perjudicados. Ferrari, están preguntando, se imaginará, mientras nosotros estamos hablando, están llegando muchísimas preguntas, y una de ellas es que están preguntando cómo se va a pagar este ajuste, cuándo lo van a percibir en el recibo de sueldo, bueno, de jubilación. Como cuando se empieza a hacer la emisión para pagar el mes de enero, en estos días de febrero, no se sabe cuánto es el índice medio de salario total, se paga con un adelanto de 5,87. Cuando el mes que viene cobre en marzo, la pasividad se va a pagar con el ajuste global. Porque 6,16. Había habido uno previo que era el aproximado que habíamos hablado. Bueno, es este. Recién se está cobrando. Recién se está cobrando. Hay un piquito. Hay un piquito de 0,29. Que se va a ver en marzo. Por eso era que quería aclararlo, porque es lógicamente, a veces va a ser tan poquito que lo que va a pasar es que prácticamente no se va a percibir. Son unos 40 pesos. Claro. Son unos 40 pesos, pero va a estar tal vez desagregado, entonces podrá verlo. Y se va a ver en marzo. Pero lo que más van a ver los de las jubilaciones mínimas es que cuando a los 15.097 que cobraba yo de jubilación en diciembre, le pongo el 6,16 y no me da lo que me ponen en el recibo, que son 15.768. Yo tenía que haber cobrado 240 pesos más, que no lo estoy cobrando. Ahí estamos hablando de ese porcentaje al cual se le retiró el ajuste de julio. Exactamente. Perfecto. La rebaja que se le hizo, la afectación que se le hizo a esos 140.000 pasivos. Es un ahorro, como un ajuste fiscal, de 10 millones de dólares en el año, que se suman al no haber llegado a la inflación el año pasado, y tampoco eso cuando empezaron ustedes del espacio que hablaban de 2 años, 3 años de pérdida, bueno, son 180 millones de dólares más. No solo que no llegan a los jubilados, sino que no se vuelca al mercado, porque los jubilados no tienen cuentas en el exterior, ¿no? No tienen inversiones, tienen consumo permanente. Entonces, mueve la economía, ayuda al almacenero, al bolichero, al carnicero y también generan algunos puestos de trabajo que haya más consumo y movimiento. Todo eso es lo que se está afectando con este ajuste de... Ferrari, nos están consultando también por los préstamos para lentes. ¿Han tenido algún inconveniente con esas cuestiones? No, lo que nosotros reivindicamos como ONASPU, y es un tema que más de una vez hemos conversado en el directorio, hoy ya se ha llegado que el conjunto de los trabajadores en actividad, antes era solo actividad privada, ahora también es la actividad pública, queda un pequeño sector, tienen derecho a prótesis, lentes, todo lo que le rehabilite para el trabajo. Pero en el sector de los jubilados, solo en el caso de los lentes, tenemos préstamos muy flexibles, muy, muy inferiores el interés a lo que es los préstamos de BPS o de Banco República que pueden acceder los jubilados y pensionistas, pero hay que pagar esa. Tienen 3 veces el monto de la pasividad, la posibilidad de pedir, a los efectos solo de eso, pero no más. Creo que son de las cosas que también es una necesidad y como un día hubo acuerdos para llegar a la Operación Milagro y recuperar la visión, gente de bajos ingresos que no tenía recursos para tener una intervención quirúrgica que costaba mucho,
ahí creo que también hay que mirar otros pasos para que estemos integrados, tener mejor calidad de vida y sin duda el tema de la salud es un tema que tener en cuenta. Exacto, bueno, lo decía May, lentes, salud. ¿Qué otros reclamos están recibiendo de parte justamente de jubilados, de pensionistas en esta nueva etapa que están empezando también ustedes, repitiendo en el BPS? Dos cosas fundamentales. De las dos nos dicen que se sostienen, que no hay cambios, que lo que hay que tratar de mejorar, pero hasta ahora están detenidas. Uno, que tiene que ver con el plan Ibirapitá, que en la rendición de cuenta última lo cambiaron, ahora se llama programa Ibirapitá. En directorio de la sesión pasada se aprobó un convenio marco con Antel para ver cómo se ejecuta la parte de tecnología, pero hay cambios que no están claros, ya no se va a dar gratis, como le daba con la intención de que ese ciudadano no quedara relegado a partir de los avances de la tecnología y pudiera ingresar al mundo y no quedar excluido por ser un adulto mayor. Bueno, hasta ahora no hay más reparaciones, no se dan más cursos y la tecnología está ahí detenida para el plan Ibirapitá y esa es una preocupación nuestra. Lo otro tiene que ver con lo de vivienda. Hasta ahora llevamos 23 meses de nueva administración, no han habido llamados y hay más de 6.500 jubilados inscritos esperando vivienda y las únicas que se han entregado, poco menos de 200 viviendas, fueron las que se construyeron en la administración anterior que estaban para entregar. Entonces, creo que no tenemos los tiempos que pueden tener otras generaciones y es un tema preocupante que, bueno, los jubilados y estén dentro del programa de vivienda nacional, la construcción en particular para este universo de personas y no se estén construyendo. Uh-huh. Termina siendo siempre un tema preocupante, ¿no? Los jubilados, los pensionistas de nuestro país, esa población más viejita que parece siempre terminar siendo la olvidada, ¿no? A lo largo de los años. Yo lamento hace unos meses en una conferencia de prensa en Rocha, el ministro de Trabajo dijo que, bueno, como la política de las sábanas cortas, cuando a veces no alcanzas, hay que destapar los pies para taparse un poco más la cabeza. En relación, ponía ese ejemplo, en relación a que hoy existe y nos pretenden confrontar con la niñez, con nuestros nietos, con nuestros hijos, de que, bueno, hay menos pobres en los mayores de 65 años que en la niñez. Por lo tanto, hay que atender a la niñez. Y quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos del Estado tiene que preocuparse por la sociedad en su conjunto. Es cierto, hay menos porcentaje, pero si seguimos con esta política de ajuste, de pérdida de capacidad de compra, los que habían superado la línea de pobreza van a caer de vuelta por debajo de la línea de pobreza. Entonces, creemos que, bueno, hoy estamos en una economía creciente, con bombos y platillos, festejamos y bienvenido. Creció 4 puntos el Producto Bruto Interno, pero el 70% son trabajadores y jubilados. Viven de una renta fija y eso los dos perdieron. ¿Quién se quedó con la riqueza que generó el país? Entonces, una pequeña minoría, bueno, hay que buscar la forma de redistribuirlo mejor. Ferrari, el país crece, ¿no? Están enviando mensajes desde el departamento de San José diciendo que hay viviendas prontas, terminadas en la anterior administración, que están vacías y que no se han entregado. ¿Tiene información acerca de qué es lo que pasa si es que, como en este caso, las viviendas están y el problema es que no se entregan? Si es que esta situación está pasando en otros departamentos del país. Bueno, yo estuve en la Asociación de Jubilados antes de ayer en San José, no me plantearon este tema, porque, es decir, las asociaciones también colaboran mucho con el director, son parte imprescindible del contacto con la sociedad, ¿no? Desde el BPS solo no se puede resolver, pero el BPS recibe llave en mano, es decir, cuando nuestros arquitectos, nuestros técnicos dicen que están en condiciones de ingresar. Entonces, el problema de vivienda que usted mencionaba no tiene conocimiento de si es que faltan las viviendas, si no están terminadas. Lo que sí conozco, que a veces cuando fallece o queda deshabitada una vivienda, por las razones que sea,
bueno, hay que volver a poner en condiciones. Claro. Y ahí donde tenemos algunas dificultades, porque lo estamos haciendo por compra directa, las reparaciones, y si son importantes no podemos hacerlo, porque estamos en un proceso de licitación en el directorio para que, bueno, nuevas empresas de mantenimiento, de construcción, y hay más de 200 viviendas en todo el país a la espera de, bueno, de resolver. Me recuerdo ahora, porque hace poquito me lo reclamaron, en Ciudad Rodríguez, vieja Villa Rodríguez, hay dos viviendas vacías, pero una tiene problemas con saneamiento y demás. Son intervenciones caras que por compra directa no se puede hacer. Bueno, pero esas son de las cosas. Pero construcción nueva, por hoy, no se ha desarrollado ninguna. Ariel Ferrari, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente a cuenta de otros contactos en el año, siempre hay temas importantes para hablar sobre esta materia. Sin duda que sí, les agradezco por la... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Era Ariel Ferrari, director suplente del BPS. Bueno, y el saludo también a Sixto Amaro, que está siempre... Debe estar mirando. Debe estar mirando, así que el saludo parte grande de la audiencia. Muchas gracias.